Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, su amiga en el arte del tejer a crochet les da la bienvenida a nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Hoy día les voy a presentar otro nuevo modelo de vestido. Para aquellas amigas que no han estado viendo mis videos tutoriales, les invito a ver este nuevo modelo de vestido. No se lo pierdan, es un vestido de dos colores en tejido crochet, el color anaranjado y un color medio marroncito claro, precioso el color, precioso el modelo, así que les invito a ver este video tutorial de principio a fin. Y como siempre, invitando siempre a compartir mis videos a las amigas que miran nuestro canal por primera vez, les invito, amigas, ¿sí? Sigan mis redes sociales, sigan mi canal, así que ya saben, compartan, suscríbanse para que así puedan recibir todas las notificaciones. Entonces nos vemos hasta el próximo videito tutorial. Bien, entonces trabajaremos este bello vestido que ustedes acaban de ver en un momento, y los colores a utilizar son estos colores. Este color plomo, hilo delgado siempre, y el color anaranjado, hilos delgados. Siempre recomiendo trabajar con hilos delgados para nuestros vestidos de muñequita. Para estos hilos delgados, ustedes ven, yo voy a trabajar con un ganchillo número 4 en metal. Yo siempre les digo a ustedes que de acuerdo al grosor del hilo se trabaja también el ganchillo. ¿Sí? Ustedes ahí lo adecúan. Y siempre una tijera. Bien, entonces vamos a iniciar y el color naranja vamos a poner a un costado porque vamos a trabajar con nuestro color plomo. Y vamos a sacar hilo para empezar nuestro tejido. Sabemos también que nosotros nuestro vestido siempre iniciamos de la cintura hacia arriba primeramente y luego ya trabajamos la cintura hacia abajo. Bien, entonces vamos a empezar y acá empezamos con un punto deslizado, luego hacemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Total voy a hacer un total de 27 cadenas. Lo avanzamos. Ahí ven ustedes que hemos trabajado así nuestras 27 cadenas. Y ahora acá voy a trabajar adicionales 1, 2 y 3 cadenas adicionales. Y voy a pasar en la cuarta cadenita y voy a trabajar un punto vareta. Voy a pasar en la siguiente cadena, trabajo un punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Miren, ven, así estamos trabajando un punto vareta en cada cadenita. Yo total al final voy a tener 28 puntos. ¿Por qué? Porque acá al final aumenté 3 cadenas, que esto corresponden a una vareta. ¿Sí? Entonces terminamos esta primera fila. Esta primera fila la hemos trabajado, como dijimos, tenemos 28 puntos y yo acá voy a hacer un punto así y voy a correr mi hilo y lo voy a dejar ahí. Voy a trabajar ahora con mi color anaranjado. Como ustedes ven, en el color plomo no lo he cortado porque voy a seguir trabajando con ese color de hilo. Entonces voy a iniciar nuevamente y empiezo acá desde mi primer punto. Aquí en la tercera cadenita voy a pasar y voy a hacer un punto bajo. Luego realizo dos cadenas y paso al siguiente punto, trabajo vareta. Siguiente punto, trabajo vareta. Miren, ven, toda esta fila, entonces esta es la segunda fila, la voy a trabajar así, puras varetas. Ahí, ¿sí? Entonces así lo terminamos. Y ahora, y acá sí, ya, con este color anaranjado, al finalizar hago un punto deslizado y corto, para luego seguir con mi color plomo. Entonces termino la fila 2, ¿sí? Porque también tengo la misma cantidad, 28 puntos, termino la fila 2, como les dije, hago punto deslizado y luego trabajo mi color plomo volteando mi tejido y trabajo la fila 3. Ahí nos volvemos a encontrar. Miren, ahí le hemos terminado la fila 3
como indicamos, y acá en este lado vamos a trabajar puntos bajos. Ahí. En cada espacio, dos puntos bajos. Así, ¿ya? Y ahora sí, acá hago un punto deslizado y corto. Tenemos terminado así, pero ahora vamos a dividir para poder empezar a trabajar la parte de acá que sale del vestido. Acá ya entonces hemos dividido, miren, esta parte de acá, este color que está separado en verde, es la mitad de nuestro vestido. Ustedes ven ahí la mitad, y acá a mi derecha he puesto un hilo después de 5, y a mi izquierda también después de 5 he puesto otro hilo. Entonces vamos a trabajar primero un lado y ya luego el siguiente lado ya lo hacen ustedes. Entonces vamos a empezar. Y acá, este es mi centro, como dijimos, son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá empiezo. Este ya saco, porque empiezo desde acá. Acá empiezo con un punto bajo. Luego, dos cadenitas. Este es mi primer punto. El siguiente punto, voy a hacer un punto vareta, un punto aumento. Ese es el punto 2. El punto 3, una vareta, un aumento. Ahí, miren, ven. Ahí, un aumento. Le he hecho, a ver, un punto. Ya. Siguiente. Este es el punto 4. Lo mismo, una vareta, un aumento. En el punto 5, que está en el medio, este es el punto donde está el color verde. Este punto centro es para ambos, para este lado y para este lado también, ¿eh? Entonces, acá trabajo solamente una vareta. Inicié con una vareta y también finalizo con una vareta. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? 1, 2. Volto mi tejido. Y acá, en el siguiente punto paso, hago un punto así, medio vareta, siguiente punto, medio vareta, lo uno. Siguiente punto, igual, medio vareta, lo uno. Siguiente punto, igual, medio vareta, y yo acá había hecho dos cadenas, no hice tres, entonces maté tres puntos en uno en este esquinal, igual acá. Acá tengo dos, más este esquinal, sería el tercer punto. También medio punto vareta. Y ahora recién lo voy a unir. Miren, se formó ahí nuestro bustito. Ahora acá, levanto uno y dos. Volteo. ¿Cuántos puntos me quedan? A ver, me quedan este punto que es 2, paso acá. Ahí. El siguiente, que es este. Ahí. Ahí están los tres puntos en uno. Lo uno. Y luego acá ya tengo, si no me equivoco, cogemos nuestra muñequita y medimos. ¿Ven? La parte del busto, muy bien formado, ahí está. Entonces ahí ya trabajamos hacia arriba. Entonces acá vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cadenas. Corto. Trabajé esta forma, igual trabajo este lado. Como les dije a ustedes, ¿de dónde vamos a iniciar? Del mismo punto. Sacamos el verde y aquí donde trabajé, acá fue mi punto, miren, ven, acá mismo, ¿sí? De ahí empiezo entonces. Igual lo trabajamos.
Ya terminamos, ahí miren ustedes. Está listo, ahora vamos a trabajar. Acá ya habíamos trabajado puntos bajos, vamos a trabajar desde este lado hasta acá. Entonces, toda la vuelta la vamos a trabajar puntos bajos. Ahí miren, ¿ven? En cada punto vamos a hacer un punto bajo. Ahí miren, estamos avanzando ya, para que ustedes vean cómo lo vamos cerrando. Entonces, este punto de acá, punto bajo. Acá tengo este punto y luego tengo este punto, ¿cierto? Entonces, este punto lo voy a trabajar. Este, miren, este punto donde inicia, no. Este, así de esta manera. Y luego el punto de acá. ¿Sí? Ahí. Ahí lo trabajo. Acá un punto más, porque son puntos varetas. En el siguiente, que es este, un punto. Ahí. Entonces, en el siguiente, que es este, a ver, acá unimos, acá hay un solo punto. Unimos los tres puntos en uno, pasamos a este, hacemos un punto. Esta es una unión, agarramos este punto, miren ustedes, acá vamos a trabajar ahora las cadenas, ¿sí? Con puntos bajos, miren. ¿Ven? Así estamos trabajando las cadenitas. Puros puntos bajos. Entonces, terminamos de trabajar hasta esta esquinita y ya luego volvemos, porque de ahí vamos a voltear nuevamente. O sea, una vez lo terminamos, ¿ya? Lo que quiero es explicarles bien un lado, cosa que ya después ustedes hacen el otro lado. Lo que se quiere es que el trabajo quede estético, ¿cierto? Entonces, bien explicadito para que ustedes tampoco no se puedan equivocar y les salga lindo como me está saliendo a mí, ¿sí? Entonces, ya estamos llegando a la esquinita. Miren, estamos haciendo puntos bajos. A ver. Acá estamos. Ya este es mi final, ¿sí? Como esta es una curva, porque voy a voltear, aquí nuevamente hago un punto bajo. De paso, este hilo de esquina me lo voy guardando. Nuevamente otro punto bajo y ya curvié. Ahora paso al siguiente, ¿ven? Miren, ¿ven? Así. Entonces así termino, ¿sí? Termino, llegamos hasta acá, este lado de acá, hasta aquí, hasta acá, para explicarles, ¿ya? Entonces llegamos hasta acá, ya lo avanzamos. Miren, ahí le hemos trabajado. Estoy acá, como dijimos, en este último, y acá voy a trabajar así de esta manera, miren, dos puntos ahí y otro más, ya otro más ahí, y luego paso acá, miren, ven, uno y dos. Acá sí hacemos dos y ya seguimos después, miren, ven, ya volteamos, ven. Entonces ya estamos en este lado y así nuevamente vamos a seguir, ¿sí? Miren, ven cómo hemos volteado. A ver, no quiero que el hilo se me vaya a perder. Si ustedes ven ahí, va dando forma, ¿cierto? Más estético, ¿cierto? Más estético se ve. Entonces así lo vamos a terminar, ¿ya? Entonces ahí sí lo terminamos. Se enríe el hilo. Entonces trabajamos las cadenas subida y luego bajada acá y terminamos acá. Muy bien, pero no vayan a cortar el hilo, ¿sí? Ahí hasta acá nos encontramos nuevamente. Así ya lo finalizamos. Como ustedes ven, estamos acá. En este punto hemos hecho dos puntos bajos y ahora lo que voy a hacer es voltear mi tejido así, porque como les dije, el hilo seguimos trabajando y voy a pasar este siguiente punto. Me deslizo, paso al siguiente punto, me deslizo, paso al siguiente punto,
me deslizo ya que empiezo a trabajar. 1, 2, 3. Estoy dejando dos puntos y en el tercero estoy trabajando con mi primera vareta. Paso al siguiente punto. Trabajo una vareta. Y sobre esa vareta hago un aumento. Siguiente, solamente una vareta. Siguiente, una vareta y sobre esa vareta un aumento. Siguiente, uno. En el siguiente hago una vareta más su aumento. Miren, esta es mi primera vuelta de nuestro vestido que estamos iniciando la cintura hacia abajo. Y así como dejé dos a mi derecha, voy a seguir trabajando y voy a dejar también a mi izquierda dos puntos. Lo avanzamos. Terminamos así la primera vuelta de nuestro vestido. Ahora acá voy a cerrar, pero ya saben que también acá al final se dejó dos puntos. Entonces acá cierro 1, 2, 3 en la tercera cadenita. Paso mi ganchillo y cierro. Ahí estoy cerrando con un punto deslizado. Ahora acá voy a trabajar mi vuelta número 2. Ahí estoy haciendo mis tres cadenas. Esta es mi primera vareta. Sobre ese punto hago una vareta 2. Luego hago dos cadenas de separación y vuelvo a trabajar dos varetas en el mismo punto. Miren, ven. Ahora dejo un punto y paso al siguiente. A ver, este punto acá, sí. Y realizo nuevamente mis dos varetas. Dos cadenas, dos varetas. Nuevamente trabajo dejando un punto. En el siguiente vuelvo a trabajar dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Esta es mi vuelta 2. Así la trabajo totalmente. Terminamos ahí. Ahora vamos a cerrar. Como siempre hemos trabajado esta fila dejando un punto, acá también, mire, ve, queda un punto libre. Entonces ahora cerramos en la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Acá está. Ahí cierro con un punto deslizado. Y voy a deslizarme en el siguiente punto. Y me deslizo acá en este siguiente punto. Y ahora empiezo nuevamente. Tres cadenas. Mi primera vareta. Mi segunda vareta. Dos cadenas que separo. Y trabajo las dos varetas. Nuevamente en el siguiente punto hago lo mismo. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. ¿Ven ustedes así? Estamos el punto repitiendo. Nuevamente lo mismo. ¿Ven? Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y así entonces vamos a trabajar esta vuelta. Como punto 2 estoy repitiendo, voy a trabajar vuelta 3, vuelta 4 y vuelta 5. Lo avanzamos. Les quiero mostrar algo en nuestro vestido, miren ahí. Estoy ahí en la vuelta 4. Yo les dije que avanzáramos hasta la vuelta 5, pero en la vuelta 5 el vestido ya se va a encoger. Lo que queremos es ampliar el vestido. Y hasta la vuelta 4, entonces lo trabajamos así, parejo, como hemos indicado, ¿ya? La vuelta 5 vamos a cambiarlo. Entonces empezamos, ya acá ya había empezado y miren la vuelta 5. Contamos, 1 fue puras varetas, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces estamos en la 5, ¿ya? En la 5 vamos a trabajarlo de esta manera. Estamos ahí, que hemos hecho, y ahora acá, en este punto del medio que separo, acá voy a hacer un punto vareta. Miren, ¿ven? Esa es la diferencia. Paso acá. Trabajo nuevamente dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí. Y ahora, ¿qué hago en este centro? Un punto vareta. Ahí. Miren, ¿ven? Sí, entonces estamos aumentando. A la hora que vamos a pasar al siguiente, acá en el centro aumentamos una vareta. En toda la vuelta, ¿ya? Lo trabajamos. Miren nuestro vestido. La vuelta 5 se ha terminado. Bien, entonces seguimos trabajando ahora nuestra vuelta 6. Estoy en el centro. Empezamos. Mis tres cadenas, mi primera vareta. Trabajo mi vareta 2. Separo con dos cadenas.
y trabajo dos varetas. Ahora acá, en este punto donde hice una vareta en la fila anterior, ahí miren el medio, yo acá voy a trabajar una vareta y sobre esa vareta un aumento. De esa manera. Nuevamente vuelvo a trabajar acá, mis dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y paso a este punto donde tengo una vareta sola de la fila anterior, trabajo una vareta y sobre esa vareta realizo un aumento. Miren. ¿Sí? Hemos aumentado. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos a estar aumentando. Estos puntos del centro van a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, la vuelta la terminamos. Terminamos haciendo nuestra vuelta y seguimos. Hacemos acá nuestras dos varetas, dos cadenas. Y luego dos varetas. Así. Ahora acá vamos nuevamente a trabajar aumentando. Hacemos una vareta en uno y en el siguiente hacemos dos varetas seguidas. Miren, ven, aumentó a tres. Luego trabajo acá nuevamente mi abanico de dos, separado con dos cadenas. Y nuevamente hago las dos varetas. Y estoy acá. Realizo mi vareta y luego en el otro mis dos varetas. Así. Miren. La vuelta la finalizamos. Estamos en la vuelta 7, terminando. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta vuelta 7 hemos hecho el aumento ya en 3. Vamos a trabajar nuestra vuelta 8 aumentando. Entonces trabajamos acá nuestras 3 cadenas, que es nuestra primera vareta. Trabajo mi vareta 2, luego 2 cadenas. Y trabajo mi vareta 2. Ahí. Ahora acá vamos a aumentar. Miren. De esta manera. Acá hago mi primer punto. Como tengo 3 puntos, en el punto del medio es donde voy a hacer mi aumento. Ahí. Y luego el último punto lo trabajo normal. ¿Ven? Hemos aumentado en el centro. Los puntos de los costados se trabajan normal. Entonces, reinitas lindas, así vamos a ir avanzando. Recuerden que cuando vamos a llegar acá para en el siguiente para aumentar, siempre en la parte del centro, ¿sí? Los costados siempre se trabajan así, uno, uno. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el vestido, a ver, a nuestra muñequita. Miren, va quedando ahí. Entonces ahí lo voy a ir trabajando, mi vestido, más o menos hasta acá. Quizá estoy en 3, quizá llegue hasta el 10, más o menos hasta el 10, o quizá 12. Avanzamos, ¿sí? Pero bueno, hay que avanzar hasta el 10. Y luego les voy mostrando más o menos, ¿ya? Porque sí me gusta trabajar siempre midiendo. Y entonces avanzamos hasta el 10 de estos aumentos, ¿eh? De los aumentos. Estamos en la 3. Luego le seguiría 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9. Cuando lleguemos en el aumento 10, ahí nos vemos. Bien, así miren, hemos trabajado ya hasta acá, hasta la fila. Hasta la vuelta, hasta como les dije, la cantidad de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya llegamos acá. Ahora sí, acá hacemos un punto deslizado y cortamos. Vamos a trabajar con el color naranja. Ahorita voy a probar a la muñeca. Ya saben ustedes que en la parte de abajo también nuestra muñeca lleva también un, como un, bueno, acá en Perú se llama enagüe, que hace para que levante un poco el vestido, ¿cierto? Porque no le vamos a colocar base, ya que no es el vestido largo, el vestido corto. Pero si ustedes quisieran hacerlo largo, también lo pueden hacer largo este vestido, porque es como un vestido campana. Miren. Como le dije, hasta el tamaño que necesitaba. Bien, ahí tengo ya la altura. Entonces vamos a trabajar ahora con el color naranja las dos últimas vueltas, ¿sí? Entonces acá vamos a iniciar. Miren ustedes donde habíamos cortado nuestro hilo, que es acá. Acá empezamos. A ver. Acá empezamos acá con un punto bajo y luego trabajamos 1, 2, más el punto bajo son 3, ¿cierto?
Muy bien, acá hago mi segunda vareta, luego realizo mis dos cadenas y luego acá trabajo mis dos varetas más. Ahí, ¿ven? Y ahora acá voy a trabajar estos puntos. Acá trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hago mi aumento en el medio, 7, 8, 9, 10 y 11. Miren, ven, en esta vuelta hemos hecho 11. Y ahora acá trabajamos nuestro abanico de dos varetas, dos cadenas y dos varetas, ¿sí? Bien, entonces así vamos a terminar toda esta vuelta, ¿ya? Lo avanzamos. Miren el vestido, está casi terminándose. Vamos a trabajar ahora sí la última vuelta, ya que hemos trabajado la penúltima vuelta con el color naranja y trabajamos ahora nuestra última vuelta con nuestro mismo color naranja. Empezamos. Hacemos nuestras tres cadenas. Aquí hago mi punto vareta, el segundo punto vareta, y luego acá realizo 1, 2, 3 y paso en medio de mis puntos y hago un punto pico. Vuelvo a trabajar aquí mismo. 1, 2. Miren. ¿Ven? Y ahora paso acá. Y trabajo. Ahí van. 2, 3, 4, 5, 6, acá hago un aumento, serían 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nuestra última vuelta, como ustedes ven, está terminándose con 12 varetas. Ahora nuevamente paso acá y realizo dos varetas. Luego 1, 2, 3 cadenas y hago mi punto pico. Y nuevamente trabajo las dos varetas. Miren. ¿Ven? Bien, entonces así vamos a terminar toda la vuelta. ¿Sí? Y llegando acá ya hacemos el punto deslizado y cortamos. Acá ya estamos, miren ustedes, terminando. En la tercera cadenita paso, hago mi punto deslizado, uno más para seguridad, y cortamos, como habíamos indicado hace un momento. Entonces prácticamente ya nuestro vestido está terminado. Este hilo sobrante ya ustedes saben que después ya dentro del tejido lo van a ir escondiendo, ¿ya? Así de esta manera, para perderlo dentro del tejido. Ahí ven. Ya, entonces lo que falta hacer acá es colocarle su botón. Sí, entonces voy a coser los botones, ¿ya? Y luego les muestro. Ahí puesta nuestra muñequita por dentro. Miren ahí ya, entonces ya colocamos a nuestra muñequita puesta su vestido. Como ustedes ven, atrás ya está puesto sus botones. Y ahora he preparado estos lacitos. Miren, les muestro. Son fáciles de hacer, con cinta solamente se doblan así y uno mismo lo adecua, ¿cierto? Bueno, si es que quisieran decorar su vestido, ¿sí? Para que lo pongan así. ¿Ven? Entonces, vamos a echarle un poco de silicona y le vamos a pegar. Ya ustedes eligen el lado que desean que esté. Puede ser a la misma altura o también un poco más abajo. Yo lo quiero un poco más abajo. Miren, ven. Ahora tengo esta florcita que lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Entonces, como un detalle. Precioso, ¿cierto? Este lazo para amarrar en la cintura, bien lo pueden poner hacia atrás o también hacia adelante.
Ahí se va colocando nuestra linda muñequita, luciendo ella. Bueno, me salió mal el amarre. Ya luego lo acomodo, ¿sí? Porque tiene que tener la misma altura el lazo. Pero bueno, es lo importante, que esa es la idea, ¿cierto? Eso es lo importante, que es la idea de cómo acomodar el vestido. Miren, ¿ven? Cómo le da realce, ¿cierto? Realce. No sé si este también ponerlo acá, en este otro lado. O ahí nomás con uno creo suficiente. Se ve lindo. Si también quisiéramos ponerlo más lacito, lo pudiéramos poner también por la parte de atrás. Pero para mí, basta. Miren, este es un vestido campana. Ahí lo vemos cómo levanta su vestido. Y ahora sí, reinas hermosas, podemos decir, Sharmila, trabajo terminado.